Hello, hello guys. How are you? Welcome to the class. Hello, Ita. What's your day? ¿Cómo estuvo su día, Ita? How was your day? Ay, es que qué raro. Quizá está, tiene YouTube abierto o algo así. Ahorita sí. Ahorita Ahorita sí. sí. Eso es. Eso es, sí, por eso, oye, yo qué es Era eso. el audífono que no me conectaba. Ah, ok. ¿Y cómo mal les fue? Dice, buenas noches, teacher, quería comunicarle que informaron que ingresara a la clase para no. Ok, permítame y termino de leer. Permítame. Vamos a ver, vamos a poner este por acá. Qué Ahorita calor. la clase, no perder la asistencia, pero no podría encender el micrófono porque estoy afónica, pero estaré escuchando la clase. Ok, Catherine, no worries. The point is that you have to stay here and listen to class, and then you can have a feedback about that if you have any questions, any doubts about the topic that we are going to discuss for today, okay? The important is that you are here, okay? Don't worry. Hello, Amanda. How was your day? Marvin, welcome, guys. Rosa, Ita, Catherine, all of you guys, welcome to the class. I hope you have passed a good day, right? Good evening. I hope you have passed a good, excellent day, right? Because today we are going to have a new topic, okay? So that means we are going to have new vocabulary words, we are going to have new knowledge, and we are going to put it in practice every day, okay? So, but first of all, I would like to know something, right? Did you make your homework, or did you make the midterm exam? Do you work in that? ¿Trabajaron en el midterm? ¿Trabajaron las tareas? Yes. Ah, okay. But qué bueno. Terminé el examen y luego pues me decía otra vez la parte uno, pero ya no seguí, Ah, solo okay. dejé hasta. Sí, así vi que tenía el 100%. La felicito. Oiga, pues es una de las que está completa hasta ahorita. No hay ningún problema. There's no problem with you, okay? But I had some doubts with other guys that didn't make that, Oh. okay? Hello, Roland. How was your day? Good evening. Evening. Vaya, mire, chicos, yo tenía una pregunta porque sí estaba viendo ahí los mensajitos de la LIC también que estuvo enviando, ¿verdad? Acuérdense que lo de la asistencia son 120 minutos, podemos conectarnos antes para que nos cuenten, ¿verdad? Entonces, lo que importa es que usted esté conectado, los 120 minutos efectivos. Otra cosa, algunos tienen 64% en la primera evaluación de la primera semana, algo otros tienen 75 y así sucesivamente, que equivale a 7.5 y así, ¿verdad? Pero como les dije la vez pasada en el WhatsApp, usted, mientras no haya terminado el curso, usted puede ingresar otra vez a la primera semana, hacer de nuevo la evaluación, enviarla para aumentar su puntaje. Acuérdense que usted debe alcanzar el 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener el 8, ¿verdad? Para que usted pueda pasar el módulo. Así que pongámonos las pilas. Yo los invito a que usted pueda retomar, ¿verdad? Y aumentar el puntaje, porque al final, pues, usemos con eso de que, imagínense, pasan todo el curso y luego no lo pasamos. Entonces, no, no es como que no vale la pena perder, sino que hay que hacer el esfuerzo un poquito para poder, pues, pasarlo libre, ¿verdad? Y ya sin problemas. Si ustedes necesitan ayuda, pues pueden comunicarse conmigo o podemos programar un día para trabajar en las tareas que tenemos más bajitas o que nos hacen falta. Yo con todo gusto les puedo ayudar, ¿ok?
pero necesito que todos estemos así, porque yo quiero que todos me lo pasen el curso con una nota excelente, ¿verdad? Y también que no solo lo pasamos, sino que aprendamos, ¿verdad? También podemos dar una clase como feedback, si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas anteriores, pues nosotros podemos dar un feedback. ¿Qué es un feedback? Una retroalimentación de cualquier duda que usted tenga, ¿ok? Así que, si hay alguna pregunta, al final, pues usted puede quedarse, ¿verdad? Con los 10 minutitos, los que necesiten alguna, ¿qué? Alguna respuesta, alguna duda que ustedes tengan, pues puede quedarse. Voy a abrir el espacio para todos los que quieran quedarse después, ¿verdad? A los 10 minutitos para solventar dudas o pues avanzar, porque habemos algunos que pues las primeras clases no nos estuvimos conectando y nos hemos incorporado al grupo, entonces nos hacen falta esas notitas. Entonces, para completar eso también se pueden quedar y pues yo les puedo ayudar con mucho gusto. A modo de que todos estemos al mismo nivel, ¿verdad? Y que todos podamos salir bien. ¿Ok? Teacher, pero eso sobre las notas se basan en las tareas. Sí, así dejan... es. En las tareas, vaya. Yo, la clase tiene que ser participativa. Usted tiene eso que... Eso es una nota. Vaya, eso es para que usted pueda aprender y luego después pueda hacer el ejercicio en la plataforma y no tenga ningún problema. Pero las que más le cuentan son las tareas de la plataforma, las que hace día a día. Esas son las que más. El midterm y el final exam, ¿ok? El examen final. Ok, Cami. Dígame, Cami, tiene una pregunta. Hola, hola. Yo tengo una consulta. Vale, pero en el caso, esas evaluaciones que están ahí, uh-huh. algunas son repaso, ¿no? Entonces, a veces, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Día a día es bien difícil que las pueda realizar. Uh-huh. Yo a veces lo que hago, que por lo menos ya una tarde, que tal vez yo venga un poco temprano de mi trabajo, yo me siento y empiezo a ver cuáles son. Entonces, uh-huh. no sé si en ese caso hay algún problema por hacerlas todas el mismo día o... No, Candy, no, no hay ningún problema. Lo que sí usted tiene que procurar es hacerlas antes del viernes. Porque el viernes, los 10 viernes, yo subo las notas a la plataforma. Entonces, yo necesito que esas notas antes de la medianoche ya estén. Okay. También la del viernes. Pero si usted puede adelantar, mucho que mejor. Perfecto. Así usted hace. Sí, por eso yo le decía el día de antier que yo ingresé a la plataforma, yo hice, digamos, la segunda semana, estamos hablando de la segunda semana. Sí. El midterm lo dejé porque yo, o sea, no sabía si lo podía seguir haciendo. Okay. Uh-huh. Pero ahorita el tiempo es bastante corto y sí, no hemos tenido para poder hacerlo. Ajá. Candy, ¿y usted ingresó ayer, Candy? Sí, ingresé, pero lastimosamente se me fue la energía, ya no me pude conectar. Sí, porque entonces, ajá. Solamente pude estar un momento, estuve como 15 minutos y se fue la energía. Pero y lo reportó. No, es que igual del teléfono y la computadora, o sea, me quedé sin. Porque en la computadora manejo con datos, el teléfono también. Uh-huh. Entonces ya es mentira, después ya no pude conectar eso. Sí. Hasta ya hoy en la madrugada, pues igual no lo reporté porque... Yo dije, bueno, después vamos a ver eso, pero en realidad en el día el tiempo no me queda. Sí, Candy, pero cuando suceda algo así, usted trate de mandar el mensajito para que ellos estén al tanto de la situación, pues, que se salió de sus manos, porque no es culpa de usted, sino que es la situación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer algo contra eso? No podemos hacer nada, por más que querramos, ¿verdad? Entonces hay que reportarlo para que ellos lo tomen en cuenta, porque a veces les llaman al siguiente día, ¿verdad? Mire, porque no se... Sí, de hecho yo me imaginé pues porque el mensaje que pusieron ahora, sí, pero veo que es muy raro porque al menos yo intento estar todas las 2 horas uh-huh. y han sido ocasiones que tal vez yo acepto, me he tenido que salir, pero porque la computadora se apaga, pues yo lo que hago es que rapidito cambio de dispositivo, de aparato, entonces yo vuelvo a ingresar, sí, pero son segunditos quizás en ese tramo, ¿no? Ajá, pero es que como vas, estamos saliendo, quizás por eso, ¿verdad? Pero uh-huh. Para evitar eso, pues hay que notificar para que ellos pues estén al tanto de la situación, pero si se va la energía,
usted pues notifica y a ellos ya saben, entonces el por qué. Ah, sí, porque eso ya pues no es cuestión de uno. Sí, es cierto, entonces no está en sus manos, entonces siempre hay que reportarlo, aunque sea el siguiente día, o cuando le llamen, dígale, usted, mire, fíjense que esto pasó, para que ellos lo tomen en cuenta. Vaya, sí, porque él estaba preguntando, Candy, porque ayer trabajamos la primera y la segunda parte del midterm, entonces se me hizo raro, entonces dije yo, pero no sabía la situación, Candy. Pero sí, y de hecho, pues hoy en la mañana, ya que vino la energía, a mí se me pasó por alto. Sí. Y dije yo, pues en el transcurso del día, pero no, he tenido un día súper saturado, o sea, no se puede. Sí, y a veces ya cuando uno viene, le comentaba la vez pasada que yo vengo cabal casi a las 6, vengo solo a conectarme a la clase que tengo de 6 a 8. Uh-huh. Y es bien difícil, pues, porque a veces uno está en eso y que una cosa o la otra. Sí. Pero trata la manera de estar siempre en las dos jornadas, esa es la idea. Sí, así es. Bueno, pues es de hacer el esfuerzo. Acuérdense que solo es un mes, ¿verdad? Se oye así, pero hay que hacer el esfuerzo. No, pero a pesar de todo, con tanto saturado que uno tiene que hacer esto, hacer lo otro, que estar en la escuela, que estar aquí. Sí, así es. Se nos hace bien. Pero igual, cualquier cosa, pues yo notifico eso, ¿verdad? Vaya, Carmen. Entonces, gracias. Cuando tenga un tiempito... bueno, mañana sería de subir las notas, entonces hay que procurar, ¿verdad? Tardar un chancecito que usted tenga. Le sí. Hace clic, 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 clic. O me manda, si necesita ayuda, pues me manda captura y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Excelente, gracias. Ok, perfecto. Si no, trabajamos ahorita lo último de la tarea para llevar más avanzado, por cualquier pregunta, ¿verdad? Al final y para que todos vayamos más así. Vaya, chicos. Ok, what time is it, guys? Vamos a ver qué son. Ok, son las 8:08. It's 8:08, guys. So that means we are going to stop. How many of you are connected? Yours is 17 people, right? Connected. So that means we are going to start, okay? Bueno. Vamos, voy a pasar primero que todo la lista, chicos, porque si no se nos olvida y se nos pasa el tiempo. So, vamos a pasarla. Ok, deme unos minutitos y siempre recordarle la regla, ¿verdad? Tener la cámara encendida lo más que se pueda, la participación en clase, tratar de hacer el ejercicio, ¿verdad? Y a la hora de llamarlo con su nombre, ¿verdad? Decir I'm present or I'm here, ¿ok? Present or I'm here. Vaya, deme unos minutitos, ya abro la lista. Porque no la había todavía. Vaya, vamos a ver. Let's see. Lista. Ok. También los que quieren saber sus notas me pueden decir y yo con gusto pues les digo cuánto por ciento se lleva, ¿verdad? Del curso para que pues estemos sabedores todos. Solo me avisa y yo con gusto le doy el dato. Vamos a ver. Estamos. Ok. Vamos, chicos. Vamos. Entonces voy a llamarlos por su nombrecito y luego así empezamos con la clase, ¿ok? Vamos a ver. 7. Okay, so we are okay. Jueves. Come on, guys. No nos hallo, chicos. Hoy estamos Thursday, right? Thursday 13, right? Okay, perfect. So let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Ana Raquel. Okay, maybe later, right? Okay, Candy Marisela Cisneros de Escobar. I'm here, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Good evening. Por ahí me dijeron good evening. Present, teacher. Ok, César, right? Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani?
No yet? Okay, maybe later, right? Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano. Present. Denise? Denise? Ah, okay, thank you, Denise. Ernesto Salvador Mejía Mundo. ¿Qué tal? Present, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. No, maybe later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you. José Abel Molina Argueta. Okay, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Josué Adiel. Ah, ok, thank you, Josué. Casi no se la escucha. Carla Roxana Landaverde Mejiva. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Catherine. No, maybe later. Right? Ah, ok. Catherine, right? Teacher, perdón que la interrumpa. Dígame. Yo tenía problemas para entrar hasta ahorita. Estaba intentando, pero hasta ahorita me voy. Pude unirme. Vaya, qué bueno. Ya le voy a poner la asistencia, Rachel. No se preocupe. Ay, disculpe que la interrumpa. No worries. Vaya, Ligia Magali Vázquez Martínez. Ligia? No? Okay, maybe later. Luis Eduardo Reyes? Present. Thank you, Luis. Luis Rafael Beltrán Rogel? Luis Rafael? Maybe later, right? Marvin Alexander López Carranza? Present, teacher. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo? René, maybe later, right? Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosa. Yancy Lisette Alemán Rubio. Teacher. Thank you, Yancy. Okay, perfect, guys. So this is the first time that we are going to pass the list, and then we are going to pass it for the second time, right? So maybe the others can connect it later. So for a while, we are going to start with the class. Okay, let me tell you that here, Catherine Escoler, está presente. Permítame, Catherine. Perdón, que. Catherine. Vamos a ver, Catherine. Okay, sí, ya, ahí está. Muy bien. Ya le puse, Catherine. Está un poco mal de la garganta. Tengo que estar viendo los mensajes, ¿ok? Vaya, chicos. El día de ahora vamos a ver un nuevo tema, ¿verdad? Les decía anteriormente. Pero primero que todo, quisiera saber si hay alguna duda todavía con lo que estuvimos viendo estas clases pasadas. Por ejemplo, de las linking words, de las daily routines, or maybe the topic that we were discussing before about the simple present and the rules. When we are going to add ES, why we are going to substitute the Y by the I, right? And so on, right? Do you have any questions so far? No? No? Okay, vale. Entonces vamos a empezar con una dinámica, okay? Vamos a empezar con una práctica de lo que estuvimos viendo ayer, porque necesito saber y estar segura. A veces por penita, porque somos muy penosos. We are so shy, right? So we don't want to talk with that. We don't want to say it. So I need to be sure about that, okay? So for that reason, we are going to play with this, okay? I have bring this piece of papers with some
daily routines. And what we are going to do, we are going to make two teams, right? Vamos a hacer dos grupos. If you want, we can play as girls versus boys, or maybe we can mix it, okay? Lo podemos mezclar o podemos jugar chicas contra chicos. What do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Excellent. Good evening. Boys versus girls or mix? Boys versus girls. Okay, perfect. For that, I need you to connect your camera. Recuerden que siempre es requisito que usted esté conectado con su cámara, porque así yo veo su participación, usted participa más activamente, ¿verdad? Porque a veces solo veo el nombre, lo llamo y no me contesta, entonces como que no, ¿verdad? Entonces perdemos el hilo de la práctica. Entonces necesito que usted esté conectado con su cámara, please. Acuérdense que eso es una regla de la meeting, ¿ok? So what we are going to do, guys. So how many girls are there? Let me see. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many boys? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, exactly. 5 and 5, right? The ones that are connected with your camera, okay? The other ones, I don't know if they are there or not, right? I don't know. So we are going to get participation from those people, right? Ok, vaya, ya lo que vamos a hacer. Yo acá tengo una serie de palabras con unas paletitas y yo le voy a dar la clave. Voy a decir, ok, girls, it's your turn, ok. Vamos a hacer algo. Les voy a dar la palabrita o la daily routine y ustedes me tienen que armar una oración utilizando la daily routine adecuada, right? Y el pronombre personal adecuado, pero todas tienen que participar y lo tienen que hacer lo más rápido posible. Si usted lo hace rapidito, usted obtiene un punto. Pero si se tarda mucho, ustedes pierden el punto. Porque los chicos también van a decir otro. ¿Okay? Pero yo les voy a dar solamente una palabra y usted tiene que construir esa oración. No solo una chica va a participar, pueden participar todas. A modo de armar la oración lo más rápido posible. ¿Ok? Igual para los chicos. ¿Es clear? Yes. Yes or no? Ok, perfect. So, let's start. Ok, bye. Les dejo la palabra das. Eso también es parte de lo que estuvimos viendo. Ajá, chicas y chicos. Does she? Ajá, does she? Does she like flowers? Does she like flowers? Va, chicas. Vaya, pero tienen que armar entre todas. Chicas. Por ejemplo, Rachel dice does. La otra tiene que decir el pronombre, la otra tiene que decir lo demás. Pero en forma rápida, ¿ok? Activé, los veo como apagaditos, ¿ok? Vamos a bailar quizás para que se encienda la cosa. A car. Ah, vaya, ahora los chicos, entonces, ajá. No permite que le ganen a este chico. Does she like a car? Ok, does she like a car? Ok, perfecto, vaya, este es un ejemplo. A la próxima sí ya cuentan los puntos, ¿ok? Be ready. Be ready, ok. Estén listos, ok, vamos. Ok, yo lo voy a tirar y ahí el que saque primero, ok. Now, take the bus. He takes. Ajá, las chicas. Young takes the bus. Ajá. A club I take the bus at 5 o'clock. So we are going to suppose. Okay, perfect. So you get the 1 point. Okay. Vamos, chicos. No se dejen ganar de las chicas. Okay. Bye, chicos. Have breakfast. I had breakfast. I had a breakfast. I had a breakfast in the morning or the afternoon? In the morning. In the morning. Okay, vaya, pero la chica la está ganando, la chica la hace más ligero. Apúrenme. Ya lo había dicho, ¿eh?
Sí, ya lo había dicho. Ella tiene el segundo punto. Ustedes ahorita no tienen ni uno. Vamos, chicas. Ok, vamos, vamos, chicas y vamos, chicos. Apúrense. One, two, three, go. Take a nap. Take a nap. Vamos, chicos, no se dejen ganar de las chicas. Álvaro, participate, please. I take a nap. Ajá, he takes a nap, ok. Él toma una. He takes a nap. Ok, 3 points for girl. What happened, boys? ¿Qué les pasa? Les van ganando las chicas. Apurémonos, hurry up, ok. 1, 2, 3. Go to work. Go to work. Go to work. Santo, yo go to work. What happened to you? So, 4 points. No, hombre, le va a ganar. Véganlo, ya le ganamos. Vaya, no, todavía tienen para sobrepasar. Pónganse las pilas. Todavía, todavía hay tiempo. Hay bastantes, ¿ok? 1, 2, 3. Wash the dishes. I wash the dishes. Ay, wash the dishes. Vaya, César. Pónganse las pilas. Bueno, vamos con la siguiente. Todavía hay todavía oportunidad, ¿ok? Hay muchas. There's a lot, ¿ok? 1, 2, 3. Have dinner. I have dinner. Have dinner. Okay, have dinner. Almost. Is... ¿Cuántos ya puntos? Van tres que como me van ganando. 6 puntos. Yo ya... No, todavía ya, se puede. Ya de ese por vencido. Ya ganamos. Vaya, no, pobres, no, chicos. No, pero hombre, solo una contesta. Vaya. Pero y usted, dele. Si usted puede hacerla rápido, póngase la espiga, ok. Vamos. I want to go. No, two, three. Go to bed. I go to bed. I go to bed. Vamos, César, pasa por vencido. Yo ya le dije, I go to bed, lo dije yo primero. No, 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 yo me dijo primero. Ok, so we are going to give a point. Décenlo, bicha. No. No, dice. Vaya, también, ok. Vaya, vamos. 1, 2, 3. Take a shower. I take a shower. I take a shower. Vaya, los she dos dieron al mismo tiempo. César sí lo dijo, ok. Los chicos tienen 2 puntos. 50-50. Ustedes tienen 8 puntos. Ya van ganando. No se preocupe. Vaya. And the last one. 1, 2, 3. Do you? Do you like a la pizza? Do you like pizza? Okay, perfect. Do you like pizza? Come on, boys. A la próxima van a ustedes, créanme. Aquí tengo otro jueguito, no se preocupen. Okay, and the last one. Okay, eso lo hicimos, pero eso lo hicimos como un ejemplo. That is he the car. ¿Cómo? Does she speak English? Okay, perfect. Does she go to the market? También está muy bien, okay. Does she go to the market? It's okay, okay. Eso es para recordar acerca de las questions, right? Short question with short answers, guys. In simple present using do or does, okay? Perfect. Chivo, entonces, ya veo que sí han practicado, que sí han entendido muy bien el tema, pero necesito que los chicos se pongan las pilas, ok? Si no, las chicas siempre les van a ganar. Aquí tengo más tarjetitas en cuanto a otra actividad que tenemos por ahí más tarde. Y tienen otra oportunidad para la revancha, chicos, ok? Pongámonos buzos ahí. Bueno, ok. Bueno, chicos, déjenme decirles que este día pues traemos otro tema nuevo y el tema nuevo les voy a compartir ahorita es el siguiente. Vamos a ver, let me see, denme unos minutitos y ya les paso la script. Bueno, miren, tenemos el tema the time. So we are going to talk about time. ¿Y what is the time? El tiempo, muy bien. Tiempo. This is the time, okay? And our objective is at the end of this class, students will be able to say the time, okay? But first of all, I would like to know if you already know
all those words that we have in the vocabulary part, okay? So if you don't know those vocabulary words, please let me know and we are going to guess the meaning together, okay? So take a look at those vocabulary words and then you can ask me if you have any questions so far, okay? So go ahead. I'm going to give you 3 minutes. Me está costando ingresar, dice René. Abel no puede ingresar, dice. Uy, permítame. Okay, I don't know what happened. Bye, chicos, les voy a mandar el link acá. En lo que ustedes están viendo el vocabulario, voy a mandar el link al WhatsApp para los chicos que tienen problemas al ingresar, ¿ok? Denme algunos minutitos y ya pues veo cómo resolvemos esa parte. Vamos a ver, espérense. Y aquí lo voy a mandar. Vamos a ver, chicos, ahorita se los mando. Denme unos minutitos para poder, pues, mandarles el link. Bye, ahorita se los mando. Ahí está el link. Trate de ingresar. Traten. Ok, voy manejando eso por ahí. Ok, perfecto. Vaya, tratemos de ponerle mute al micrófono, please, because there are a lot of interruptions in the meeting, please. Ok, perfect, guys. Do you have any questions about the vocabulary words? ¿Tienen alguna preguntita en cuanto al significado del vocabulario que vamos a ver el día de ahora, chicos? ¿Qué significa advertisement? Ok, what's the meaning of advertisement? Ok, advertisement is when you make it's like an announce, right? You are going to advertise something, for example, if you are selling something, if you are a give something for free, right? So you are going to make an advertisement. Por ejemplo, si dice promociones del día de ahora, right? 50% de descuento en su compra del día de las madres, okay? That's an advertisement, okay? Como un anuncio. Ese es advertisement o como publicidad. Como un anuncio. Exacto. Publicitario. Uh-huh. Ahí. Y advertise es el verbo de publicarlo, ¿verdad? O publicitarlo. Company es algo internacional. The company es compañía. Es compañía. Como de una empresa. ¿Eh? Uh-huh. Y keep track es como darle seguimiento a algo. Keep track. Meetings son compañeros de clase. Meetings. Okay. Oh, okay. Meetings is like what we are doing right now. This is a meeting, okay? Mm-hmm. This is a meeting. Es una reunión.
Oh. El verbo meet es reunirse, pero meetings son reuniones. Ese está en plural. Si usted le quita la S, es reunión. Call center, algo así. Ajá, phone call es llamada telefónica. Sí, así es. Advertencia, dijo que era como una advertencia o algo. Advertisements es como un anuncio. Anuncio. O publicidad, right? Y el que está debajo de keep track. Keep track. No, no, no es el verbo. No. I know that you are very happy. Yo sé que tú estás muy feliz. I know that. Yo sé eso. El verbo saber. Como dijo, el verbo saber, así lo ponemos. Saber, sí. Por ejemplo, si usted dice, I know you are very happy today, ¿ok? Yo sé que tú estás feliz este día. Why? I don't know. But I know that you are happy, ¿ok? What else? ¿Qué más, chicos? ¿Tienen alguna otra duda? Advertirse es lo mismo que arriba. Advertise es el verbo de publicitarlo, ¿verdad? Hacer la publicidad. Teacher, ¿y Alf? El que half. Está abajo de half. Half. Sí. Half. So you have a half for this. This is a half. La mitad. Exactly. That's a half. Half. Quarter es cuarto. A quarter, yes, this is a quarter. This is a quarter, right? A quarto. Quarter. Y pas es pasado. Pasado, o... sí, es pasado. Okay. Tú es para. Para. Cuarto. Exacto. Cuarto, pero no de, de espacio, sino que el cuarto de algo, ¿verdad? Por ejemplo. Cuarto de la, de, ajá, de la hora. Exacto. Cuarto de pollo. O el cuarto de una, de un todo, ¿verdad? De alguna cosa como de comida. También, o sea, sí, también se puede hacer, sí, sí, exacto. El cuarto de un dólar, dice a quarter, right? Una cuarto cora. De... La cora. Como decimos nosotros, cora. Es como... Pero es a quarter, right? O clock es reloj. O clock no. Es en punto. En punto. Exacto, algo exacto, en punto, o'clock. Keep yeah. Track, ¿qué es? Keep track es dar seguimiento a algo. Ok, gracias. You're welcome. ¿Y noon? Noon es mediodía. Mediodía. Ok, any other question? No. No? Okay, perfect. So let's start with the practice, okay? So we're going to practice the pronunciations of those words, and then we're going to pass to the next step, okay? So first of all, repeat after me, please. Everybody, try to repeat it. Advertisement. 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 Advertise. 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 Company. 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 Keep track. Keep track. Keep track. Keep track. Keep track. Keep track. ¿Cuál sería? Track. Así. Como la shua. Track. Keep track. No. 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 Reception. 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 Reception.
Phone call. Acuérdense que usted puede anotar entre paréntesis cómo se escucha la pronunciación para que después me lo recuerde cómo es su pronunciación. That's a tip. Okay? So let's continue. Meetings. 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 Half. Si se fijan, el aire sale entre los dientes. So do you remember the numbers from 1 to 10, right? For example, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, perfect. So we are ready. Any questions about the pronunciations of the vocabulary words, guys? No? Okay, perfect. So let's continue. Look at this picture, right? Here we have how we are going to say the time in English, okay? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros cuando vamos a hablar acerca de la hora, nosotros tenemos, miren, la mitad. Desde acá, desde el 6 para acá, nosotros vamos a ocupar la palabra to para referirnos a los minutos que faltan para cierta hora, ¿ok? Y desde el 12 hasta el 6, significa que ya son pasada la hora que tenemos acá. Y vamos a ocupar la palabra past. ¿Qué significaba past, decíamos? Pasado. Pasado. ¿Y qué significaba to? Para. Para. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a ocupar? ¿Qué significaba o'clock? En punto. En punto. ¿Qué significaba half? Mitad. Okay. So, ¿cómo lo vamos a ocupar? Si yo tengo una hora que ya me pasé los 5 minutos, como cada 5 minutos, ¿verdad? Se mueve la agujita. Bueno, se mueve siempre, ¿verdad? Pero se cuentan cada 5, 5, 5. Ok, si yo tengo las 12 en punto, yo voy a decir it's 12 o'clock. ¿Por qué? Porque son 12 en punto. Voy a utilizar o'clock. Si son las 6 en punto, yo voy a decir, it's 6 o'clock. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si pasan 5 minutos pasadas las 12? Yo voy a decir, it's 12, it's 5 minutes past 12. ¿Ok? It's 5 minutes past 12. ¿Y qué pasa si son 10 minutos pasadas las 12? ¿Cómo lo vamos a decir? Lo vamos a decir, it's 10 minutes past. It's 10 minutes 12. Past 12. Son 10 minutos pasadas las 12, okay? Si pasan 15 minutitos, que significa un cuarto, ¿verdad?, de hora, yo puedo utilizar el 15 o puedo utilizar la palabra quarter. Ok, por ejemplo, si yo digo, it's a quarter past 12. Ok, it's a quarter past 12. O puedo decir, it's 15 minutes past 12.
¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Si son las 12:30, yo voy a decir, it's a 12:30. ¿Ok? ¿Es clear? Pero ¿qué pasa si ya me pasé de la media hora? Si ya me paso de la media hora, ya no es la palabra past, sino que es la palabra to. ¿Ok? Que son los minutos que faltan para la siguiente hora. Entonces vengo yo y digo, se me pasaron 5 minutos de la media hora, entonces yo voy a decir, it's 25 minutes to 25. Son 25 minutos para las, faltan 25 minutos para las, para la, para la una. Ya no va a ser las 12, sino que va a ser la siguiente hora. ¿Ok? Si pasan 20 minutos, yo voy a decir, it's 20 minutes to one. Siempre usando el it. Siempre utilizando el it. It's, que significa son, ¿verdad? Son tal hora o es tal hora, ¿ok? Porque nos estamos refiriendo al tiempo, ¿verdad? Que en este caso, pues, es como una cosa, ¿verdad? Pues, como una situación. Ahora bien, si faltan 15 minutos, nosotros podemos utilizar tanto el 15, que significa 15 minutos, o a quarter to one. It's a quarter to what. ¿Ok? Y así sucesivamente. Gracias, Carmen. Uh-huh. Any question, guys? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No. Ok, pero... ¿Por qué decimos what? 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 No, one. One. Una. A la una. Ah. Cuando okay. Falta un cuarto. Ah, it's a quarter to one. It's a quarter to one. Sí, falta un cuarto para la una. Y si fueran las dos, it's a quarter to two, right? It's a quarter to three. It's y así sucesivamente. Depende de la hora que usted se está refiriendo. Así va a cambiar el número, ¿ok? Pero está claro que después de la media hora se utiliza el to y después del o'clock o del punto se utiliza past hasta las 6. ¿Ok? ¿Me pierdo el sistema? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, ok. Vamos a ver. Take a look at some examples. Ok, vamos a ver. Miren, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 12. Ese significa 12, right? ¿Cómo sería la hora? It's 12 o'clock. O'clock. Muy bien, exacto. Son las 12, punto. Vamos con el siguiente. Perdón, vamos a ver. Es la 1:30. ¿Cómo diríamos es la 1:30? It's a half. Primero se dicen los minutos o la media hora. It's a half. Porque ya pasó de la media hora. Ya pasó del en punto, ¿verdad? It's a half past. 12, en este caso, ¿verdad? Ah, oh, o sea, de la una. It's a half past one. Es la media hora pasada la una o la 1:30. Uh-huh. Bye. ¿Cómo? Ahora. Y ahí no se podría utilizar el de mitad. ¿Cuál? More. Acá. ¿A dónde? Ajá. Ahí. En... Ajá. Sí, esa es la mitad. Por ahí, eso dice que it's a half. Past one. Es media hora pasada la una. Una. Sí, me había confundido con quarter.
Sí, vaya, cuarter es otra cosa. Vaya, ahora vamos con 2:45. ¿Cómo diríamos 2:45? It's a quarter. It's a quarter. Pass. Se pasó ya de las dos, ¿verdad? ¿Verdad? Pass. Sí. It's a quarter to three, right? Es un cuarto para las, tres. O podemos decir también it's 45 minutes past two. It's 40. Puede ser de dos formas, ¿ok? Se lo voy a escribir acá. It's 45 minutes past two, right? It is two. It's 45 minutes past two. También es válido. Pero siempre debe de decir... ¿Cuántos minutos, verdad? Yeah. Pero ahí estamos diciendo. Ajá. Se puede decir 2 hours and 45 minutes. Sí, se puede decir, sí. Se puede decir. Aunque la opción esta es más fácil, ¿verdad? El cuarto es un cuarto pasado a las. Es un cuarto para las tres. Pero también se puede decir así. Pero siempre recuérdense que siempre cuando vamos a decir la hora, siempre van los minutos antes. O la media hora o el cuarto. Five minutes. Vaya. Ahora tenemos la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente, chicos? Las 10:55. Guardado. It's. Five minutes to eleven. ¿Qué sería? 11. A las 11, ¿verdad? Son 5 minutos para la 11. Ok, o faltan 5 minutos para las 11. O también puede decir it's 55 minutes past 10, ¿verdad? Okay. The next one, otro voluntario que me ayuda con el siguiente ejemplo, chicos. And it's a quarter. Ajá. It's a quarter past nine. Son 15 minutos o un cuarto pasada las 9. Is a quarter. A quarter past nine. A quarter. ¿Cuál es un cuarto? Ajá, o también puede decir it's 15 minutes past 9. Puede ser el número de minutos o puede decir quarter. Las dos son válidas. It's 7 o'clock. Exactly, así es. Nine. Muy bien, excelente. 7 o'clock. It's 7 o'clock. Opa. Excelente, así es. Perfect, guys. It is six. Ajá. Minutes. Okay. It's o'clock. Okay, right. It's. Acuérdense que siempre tienen que decir los minutos antes. It's ten minutes. Minutes. Ajá.
minute, past, past. Six. Excellent. Así es. It's 10 minutes past 6. Okay. Go. We are going to go for the last one. Okay. It's 35. It's 35. Okay. It's 35. Minutes. Five. Okay. Five. ¿Ve? Todo es de aprenderse cuándo vamos a decir tú y cuándo vamos a decir past, ¿verdad? Y siempre recuerden que los minutos se dicen antes. O si va a utilizar la palabra quarter o si va a utilizar la palabra half. Siempre tiene que ir antes de la hora, de la hora que usted quiere decir. Okay, super easy, right? Easy, easy. It's a piece of cake. Y para preguntar la hora, utilizamos la pregunta, what time is it? Repeat. What time is it? Vaya, vamos a escribirla acá. What time is it? Es esta que ven acá, miren. What time is it? ¿Qué hora es? Vamos a practicar. Okay. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a para tener una mejor vista de quiénes están conectados con cámara. Ok. So if I ask you, okay, guys. Vamos a practicar. Voy a poner la hora y yo les voy a preguntar, ¿ok? What time is it? A ver qué me dice. 7 o'clock. Okay. Kind of, more or less, ¿ok? Casi, casi, almost. It is 5 minutes. Ajá, acuérdense minutes, que siempre se dice ya cuántos five. Minutos ha pasado después de las 7. Ajá. It's 5 minutes past 7. Okay, it's 5 minutes 7. Vaya, chicos, ese es el momento de la revancha, okay? Allá ustedes se dejan ganar ahora, chicos. El que me diga primero tiene el punto. Las chicas o los chicos, ¿ok? Be ready, ¿ok? Esa era una prueba, ¿ok? Vamos con la siguiente. 1, 2, 3. What time is it? 2:30. Ya dejemos los pobrecitos que yo gane. No, ya no quieren participar. It's a half. Porque miren, quedan 30 minutos. It's a half. Past. 2:23. Ajá. It's a half. Past. 2, right? It's a half. Past. 2. Son las 2:30, ¿ok? Recuerden que siempre van a empezar con la palabra it's, ¿ok? It's a half past two. Ok, perfecto. So, vamos con la siguiente, chicos. Nuno obtuvo el punto ahorita. Estamos emparejados. Hey, boy. 1, 2, 3. What time is it? It is 10 minutes past 1. Hoy lo dijeron los dos, dijo René y dijo Candy, ¿ok? Se las valgo, tienen un punto cada grupo, ¿ok? Vamos iguales, chicos, a ver quién gana al final. Ok, 1, 2, 3. What time is it? 5 o'clock. Los chicos ganaron el punto. René dijo primero, it's 5 o'clock, ¿ok? Solo pongan ganando, chicas. No sé. Ay, no lo hago. ya les ganaron. It's time to the revenge, guys. The revenge, ¿ok? La revancha.
Vamos con la siguiente. No, pero pobrecito, mucho le ganamos la vez pasada. Nada, nada, eso están, le están ganando. No, hay que aceptarlo, chicas. Ok, one, two, three. It is a... It's a quarter past two things. It's a quarter past three. Por ahí los chicos, ah, oh, los chicos lo están ganando esta vez, chicas. It's a quarter past three, right? Okay. Remember that you have to say first it, and then you are going to say the minute, or maybe if you want to use a half, if you want to use a quarter, and then you are going to say past, right? Or maybe you are going to say two, right? It depends on what's the hour that we are going to describe. Okay, so let's continue, guys. One, two, three. It's 9 o'clock. Okay, guys. 4 puntos para los chicos. Y las chicas, 1, okay? 1, chicas. ¿Qué pasó? What happened? Okay, next. Es que mucho hablamos primero, ahora que hablen las otras. 1, 2, 3. It's a half past eight. Okay, hoy lo ganaron las chicas. Candy dijo y dijo Italina. Okay, perfecto. It's a half past eight. Tienen 2 puntitos las chicas y tienen 4 puntos. Doble. No, vaya. Bueno, okay. Next. 1, 2, 3. What time is it? It's 12 o'clock. Vaya, los dijeron los dos. Okay, so that means you have 3 points and the guys had 5 points. Okay, lleven la cuenta, si no me pierdo. Next. 1, 2, 3. What time is it? Six o'clock. Okay, las chicas lo dijeron. 6 o'clock. Okay, so 4 points for girls, 5 points for boys. Chicos, lo están alcanzando las chicas. Y aquí está la definitiva. Quien lo diga, ese. Si ustedes dicen esta, chicos, ganan. Y si no, pues empatan. Okay, porque es la última. It's the last one. Okay. Vamos, 1, 2, 3. What time is it? It is a half past two. Okay, girls. Okay, vaya. 5 points for girls and 5 points for boys. So that means ustedes están empatados, okay? Hoy nadie ganó, hoy están por igual, okay? ¿Ven qué fácil es practicar esto? Solamente es que usted pues aprenda cómo vamos a decir cuando faltan minutos y cómo vamos a decir cuando pasan de los minutos. Cumplió con la tarea, le puso y no se la llevó, pues. Ok. Vaya, póngale mute al micrófono porque se ve mucha interrupción. Pues. Ok. Vaya, chicos. Entonces, vamos a otra pregunta. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Siempre voy a mandar el link al WhatsApp group y es time that you are going to make your practice your alone. Ok. Usted mismo. Usted solito. Ok. Vamos, chicos. Voy a mandar el link y le damos clic. Ok. Vamos. Deme unos minutitos y ya se los mando. Vamos a ver. Mañana preguntar y lo que te diga. Ponete ok, ahí. Vamos a ver. No le faltó. Vaya, voy a abrir el WhatsApp porque no lo había abierto, chicos. Dame unos minutitos. Me voy a abrirlo desde el principio. Yo creo que unos 2 meses. Ahorita tenemos uno escrito y tenemos un listening, guys. 2 prácticas, ok? 2 prácticas con link. Vaya, ahorita se los mando. Vaya, ahí está, entremos. Ahora voy a compartir para que podamos ver qué es lo que estamos mandó haciendo. 2 en el segundo, mi. Segundo, no, es el segundo, el último, porque el primero okay. Es el link de la meeting para los chicos que no pudieron entrar. Ajá, entonces es el último, chicos. Ahorita se los comparto.
Permítanme, chicos y chicas, ahorita. Vaya, pues estamos acá, ¿verdad? ¿Todos están acá? Sí, mi. Okay, perfect. So what we are going to do, you are going to give clicks to this part, okay? And you are going to say what's the time in the clock, in each clock. So you are going to take a look each clock that you have here, and then you are going to decide if it is this one or if it is this one. Okay? Usted va a ver el reloj y va a ver las dos opciones y va a decidir cuál de ellas es la mejor de todas, ¿verdad? Es la que la respuesta correcta a esta hora que está descrita en la imagen. Okay, let me see the ice cream script right into me. Oh, really, Candy? Wow, Harvey, right? So fast. Muy rápido. ¿Seguro? Ok, Jorge Vázquez, ok, verdad que está súper fácil. Easy, right? A piece of cake. Ok, perfect. Who else? ¿Quién más? Ay, 7 de 10, ni lo puedo repetir. Yes, of course, you can do it again, don't worry. The most you practice, the most you learn, ok? The, si lo más es bueno, pues lo voy a practica, tirar. Más aprende, no se preocupe. Cisa, 9 of 10, excellent. Álvaro, also 9 of 10. Congratulations, guys. Perfect. Vamos, vamos. You can do it, guys. Ikta, okay? Similar time. Okay, don't worry, Ikta. If you want, you can do it again. But this is a good grade, too, eso right? Sí, me ha costado a mí. Me ha costado. ¿De veras, Ikta? Sí, me ha costado. Lo de la hora siempre me ha costado. No, pero es que es de ver la estructura nada más. Y hay práctica, práctica, y, se, y nos vamos, Ikta. No se preocupe. Okay. Vamos, chicos, vamos, chicos. Teacher, cuando terminemos, mandamos la captura. Así es, así es. Tiene que mandar la captura. Jancy Alemán, 9 of 10. Excellent. Congratulations, guys. Roland, okay, let me see. Vamos a ver. 6 of 10. Okay, Roland, you can do it again if you want. Okay, don't worry about that. Ernesto, excellent. Marvin Lopez, okay, 10 of 10, okay. So you can see, you can do it, okay? Perfecto, chicos, perfect, okay? Okay, Rachel, okay, Rachel. Vamos a ver. Una mala tuve, teacher. Don't worry, 1 of 10, no, there's no problem, okay? It's good. Okay, Giovanni, 9 of 10. Okay, excellent. Okay, Rachel, vamos a ver. Maggie, okay, Maggie, let me see. 9 of 10, excellent, no worries. Catherine, 10 of 10, Catherine, congratulations, everybody. Luis Beltran, okay, Luis, 7 of 10. Luis, it's a good grade, but if you want to do it again, that's okay, okay? Remember, the most you practice, the most you learn, okay? Do it. No. Who else? Nobody else? Okay, perfect, guys. Vamos a ver. ¿Cómo era la primera, chicos?
Miren, aquí se pasan, ¿cuántos minutos? 5, 10, 15. So that means it is a quarter or 15 minutes, right? So I'm going to choose a quarter to, or a quarter past. A quarter past 11. So that means it is 15 minutes past that, right? In the second one, a ver quién me dice. Esa me salió mala. It's a half past. Half past eight. Exactly. It's a half past eight. Number three. It's half past 11. It's half past 11. Okay, let's continue. Next one. Quarter to nine. It's a quarter to nine. Very good. Next. Quarter past one. A quarter past one. Quarter past one. The next one? It's quarter eight. It's a quarter to? It's quarter to eight. Eight. Very good, guys. So let's continue with the next one. It's quarter to four. It's a half past ten. It's the other one, Ictalina. We are in the last line. Okay, let's continue. Vamos a ver. Quarter to four. Exactly. It's a quarter to four. Very good. And the last one? It's five o'clock. Okay, perfect. So we are going to check. Yes. Okay, take a look at this. 10 of 10. So we are nice, right? Okay, so be prepared for the next one. Okay, the next one is a listening. Okay, so give me some minutes and I'm going to send the link. Okay, se me cayeron los papelitos. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos a ver. Easy, right? This is easier. Mira, me quitaste. Se me están curando, pero no hay. Sí, vamos a ver, chicos. Super easy. Esas no tienen ningún problema. Vaya, vamos con la segunda. Vamos, chicos. Vamos. Vamos súper bien. Voy a compartir para que podamos ver lo que estamos haciendo. Permítanme un ratitico. Ahora sí voy a compartir. Gracias. 10 out of 10. Ok, so we are here. Estamos acá. Este es solamente un recordatorio cuando vamos a utilizar PAS. ¿Cuándo vamos a utilizar PAS? De las 12 a las 6. ¿Y cuándo vamos a utilizar a quarter or a half? Cuando estemos para allá, ¿ok? A quarter y a half. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Usted me le va a dar clic a la bocinita que ve acá. Este es British. ¿Qué es British? Inglés británico. No se me vaya a asustar porque el inglés británico es como que más, como se escribe. Se pronuncia más como se escribe. ¿Ok? Y le va a dar clic a la bocinita. Va a oír la hora y usted va a dibujar una línea en la hora que usted considera escuchó. ¿Ok? 10 past 10. Go ahead. 10 past 10. 10 past 10. 5 past 9. 5 past 9. Pero no se puede con el teléfono, Miss, ¿por qué? 5 past 9. No sale la flechita. No sale la flechita. No, en el teléfono no. Really. Ay. Vaya, si gustan lo que podemos hacer. ¿A dónde le dio? Tiene, vaya, ahí por donde termina el puntito. Vaya, ahí le estoy dando. Pues a dónde termina el puntito. Dele como recto. No, no ahí me deja. Ay, no. Cada cosa. 20 past 6.
sino lo que puede hacer Ictalina es decir, la número uno es 10 of 10. La número dos es... Así no hay ningún problema. 10 past 10, que es el 10 y 10, ¿verdad? Exactly. Son 10 minutos pasadas las 10, right? Uh-huh. 10 past 10, right? It's 10 minutes past 10. 5 past 9. 5 past 9. 5 past 9. 9 y 5. Uh-huh. En la número 2. Número 3. 20 past 6. La 20 past 6. Ten past 10. Teacher, a mí no me funciona el botoncito para escuchar lo que dice. Pero está desde la compu. No, en el teléfono. Ese, es que a veces la bocinita tarda. Así de ponerle cabal acá, mira, para que te pueda sonar. Pero si le pones aquí, no suena. Ese. Y a veces se le ponemos acá. Sí, es de hallarle el modito. Ampliándola, tal vez. Exactly. Teacher, una pregunta. Dígame, Giovanni. Es que a mí no me sale eso. ¿No le sale? Después de lo que acabamos de hacer, ¿es verdad? ¿Sí? No, no me aparece. Vaya, entonces le voy a volver a mandar el link, Giovanni, y vuelve a entrar. Oiga. Ya, gracias. Vale. Permítame un ratito y hace lo mismo. Vamos a ver, voy a volver a mandar el link, ¿ok? Para los que no han podido entrar. Ahí, dele clic ahora. Hoy sí, teacher, ya. No puedo escuchar la voz, sí, no. Ok. Vamos a ver. Ya no me funciona, teacher, ya no pude escuchar la bocinita. Y entra, vuelve a entrar otra vez, entonces. Ay, no. Estoy emocionada. Todavía. Estaba emocionada escuchando ya todo no. Y se le bloqueó. Y después que hagamos ese, hacemos el otro, el de abajo también. No, es el mismo link que he mandado porque a Giovanni no le abría. Entonces lo volví a reenviar para que pudiera entrar. Entonces son los mismos. No hay necesidad de entrar en el otro. No, ya no me funciona, teacher. Ya no puedo escuchar. Vuelve a entrar entonces. No funciona, teacher. Vuelve a entrar. De verdad. No me funciona. Vale, entonces hagámoslo todos juntos acá, aquí en pantalla. Cerramos todo entonces y lo vamos a hacer. Lo vamos a escuchar todos juntos y luego lo hacemos. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Sí. Porque veo que están teniendo mucho problema con la práctica. Vale. Solo me dicen si se escucha, ¿ok? Yo con la flechita, ¿verdad? Pero no me sale. ¿Se escucha? No. No, no. Vaya, okay. No. Vamos a ver con lo del sonido. Solo déjenme mover esto para acá. Vamos a ver, no tenemos que compartir el sonido. Ta 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 ta. ¿Dónde estaba la opción? Vaya, miren. No encuentro el botoncito para compartir sonido, chicos. Vamos a ver, ¿dónde estás? Compartir sonido, acá está. Ahí sí.
tiene que sonar. Si no, no sé cómo. Si no, lo vamos a hacer así a seca. Se lo voy a repetir yo. 9:05. ¿Hoy sí? Sí. Yes. Sí. Vaya, ok. Perfect. So, let's continue. 9:05. Ajá. ¿Cuál es la hora, chicos? 9:05. Ajá. Pero en inglés, ¿cómo se dice? 5 minutes past 9. ¿Quiere decir que son las 9:05? Ok, vamos con el siguiente. So, let's see. 6:20. Otra vez, one more time. 6:20. 6:20. Ajá, ¿y cómo se dice en inglés? It's a 20 minutes. 6:20. Ajá, 20 minutes past. It's a 20 minutes past 6. Okay, very good. Next. 8:10. 8:10. 11:20. 10 minutes past. 8:10. 7:25. No, listen. It's a 10 minutes. It's a 10 minutes past 8. 8, exactly. Muy bien. 10 minutes past 8. 10 past 8, dice. Sí, rápido. Por eso que casi no se distingue el 8. Pero sí, es 10 minutos pasadas las 8. 8. Okay, next. 3:05. It's a 5 minutes past 3. 5 minutes past 3, right? Okay, perfect. Next. 20:11. 20 minutes past 11. Exactly. It's this one, right? Okay, the last one. 7:25. It's a 7:25. Exactly. Excellent. Bye, Javier. Ahora vamos con la siguiente. When we are going to use quarter or past, or a half past in these situations, right? So let's listen. 1:30. 1:30. Is a quarter. 1:30. 15:06. 1:30. 1:30. 1:30. How do you say 1:30 in English? Half. Uh-huh. It's a half past one. Okay. It's a half past one. Okay. Number two. A quarter past two. It's a quarter past two. Excellent. It's a quarter past, two. Quiere decir que son las 2:15. Yes. Okay, next. 8:30. 8:30. 8:30. It's 8:30. Exactly. It's a 8:30. 8. Next. 6:30. 6:30. It's a 6:30. Excellent. It's a 6:30. 6. Next. 7:15. It's a 7:15. 7:15. Excellent. Is this one right? 15 minutes past 7, right? Oh, it's a quarter past 7. Okay. And the last one, guys. 11:15. It's a quarter past 11. Okay, perfect. So let's check. Take a look at this. 10 of 10, okay, congratulations. So you see, you can do it, okay? So you have
just to practice, ¿ok? Perfect. Vaya, chicos, voy a dejar de compartir un ratito. Y vamos, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a cómo vamos a decirle ahora, chicos? Any questions so far? No? No? Ok, bye. Vamos al manual, ¿ok? Porque tenemos que trabajar un poquito en el manual, ¿ok? Y después vamos con la tarea, ¿ok? Vamos. Déjenme abrir el manual ahorita y ya se los comparto. Vale, chicos, voy a compartir. Abran el manual, por favor. Please open the handbook. Excelente. Vaya, estamos acá, ¿verdad? Estamos acá. Y tenemos la parte de las daily routines. Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Se acuerdan que era el bookkeeper, financial analyst, and human resources specialist, right? Digital marketing manager, insurance agent, right? Software engineer, and those kind of things that are referring to the professions or what we are or what we do, right? Or occupations, right? Y decíamos que poníamos la letra A, B y C según la descripción que teníamos acá, ¿verdad? Eso lo terminamos, ¿verdad? Yes or not? Yes, right. I remember that we were working in this, right? Pero teacher, eso no me acuerdo. You don't remember. Vaya. Bookkeeper era contador, ¿verdad? Bookkeeper. Pero, o sea, eso no sale en la de las tareas. No, esto es en el handbook. Tiene que irse a la opción que dice Student Manual, P1. En la plataforma. Sí, en la plataforma, in the platform. So open the platform and then you are going to look for the student manual. Después, ¿a dónde hay que darle, teacher? Tiene que darle en la unidad 2, Daily Routines. Pero esas no se pueden digitar, ¿verdad? No, estas solamente que baje el PDF y lo imprima. Creo que se puede editar en línea, pero es como que bien difícil. Y para estarlo haciendo ahorita, sí nos va a llevar donde tiempo. Entonces, creo que sería mejor si lo imprimieran y si trabajar en físico, ¿verdad? Ahorita, para mientras ahorita solo lo que podemos hacer es en el cuaderno. La 1 es tal cosa, la 2 es la D y así sucesivamente. O se podría pasar a Word. Solamente que lo bajaran y lo convirtieran. ¿En cuál dijo? ¿Cómo se llama la página, mi? Es en la plataforma. Tiene que meterse al link que le han enviado ahí de la plataforma. No sé si le enviaron la información al WhatsApp. Sí, sí, sí. Yo la tengo ahí, pero no sé a quién que darle. En información de curso, Student Manual. En el 2 le doy. Unit 2. Sí, Unit 2. Sí. Daily Routines. Ya la tengo. Ahora sí. Thank you, Miss. Sí. Okay.
Vale, algunos me han estado escribiendo que quieren las notas. Yo no sé si ustedes gustan también chequear las notas. Pero si es así, tendríamos que dejar esta parte de tarea. Y esa para imprimirla y mandarle foto, ¿cómo hacemos? Ajá, puede ser así también. Puede imprimir esta parte de acá, llenarlo, ¿verdad? Hacer el ejercicio y luego lo puede mandar. O lo discutimos el día de mañana. No, lo discutimos mañana. El día de mañana. Mejor mañana. Vale, entonces vamos a ver las notas y vamos a hacer la tarea del día de ahora para estar ya solventes, okay. ¿Sí me parece? Sí. Vale, está okay. Bien. Entonces, pero promise that you are going to send me the homework or maybe you are going to work in that, okay? Van a trabajar en eso. No se me va a olvidar, por favor. Necesitan practicar esa parte del manual. La número 9 sería, ¿verdad, mi? Sí, la sería ahora. La página número 19. Entonces, notas. Sí, vale. Ahora vamos a dejar de compartir un ratito. Voy a abrir lo que es la parte de las notas y ya les informo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Vamos a ver. Vaya, permítame, ahorita voy a compartirle, chicos. Vaya, miren, chicos, estamos acá en el libro de calificaciones. Si se fijan, su nombre y está. Esta parte de acá es la semana 1. Si usted hizo todas las tareas, completó las 4, 5 tareas, las 5 tareas, usted tiene un 100% que equivale a 10. Quiere decir que la primera semana tiene 10. Si usted tiene el 100%, tiene 10 en la primera semana. Ya aparecen ahí. Sí, esta es la semana 2. Si usted tiene las 5 tareas de la semana 2, tiene un 100%, que equivalen a 10. Esta es la semana 3, que aún no hemos empezado, y esta es la semana 4. Esta es la del promedio por tareas de la semana. Quiere decir que si usted tiene 100 y 100 en la primera y en la segunda semana, usted tiene el 50% del promedio. O sea que tiene un 5% del curso, la mitad. Y acá, chicos, tenemos lo que es el midterm. Si usted ya terminó el midterm, las 4 partes, usted tiene el 100%. ¿Ok? Que equivale a 10. Y acá está el final, que es el que vamos a hacer en la cuarta semana. A mí no me aparece. Pero si usted quiere avanzar, ¿cómo no le aparece? No, esto no le va a aparecer a usted. Esto no le va a aparecer. Eso solo le aparece al teacher. ¿Ok? Oh my God. Ahorita yo les estoy comunicando cómo va su progreso. Usted solamente tiene que estar pendiente de hacer las tareas que aparecen en la plataforma. ¿Ok? Como les digo, si usted tiene un 40% acá en la primera semana, usted puede, o la segunda semana, usted puede regresar a la primera semana, volver a hacer la tarea, volver a reenviarla para alcanzar un 100%. Tal vez que usted ya comprendió más el tema, que ya vio más clase, que ya vio los videos que le mandó de refuerzo, usted ya puede hacer fácilmente, lo puede hacer nuevamente y ya llega al 100%. Y usted tiene el 10 en la primera semana y el 10 en la segunda semana. Así sucesivamente. Usted tiene la oportunidad, mientras el curso no haya terminado, usted tiene oportunidad de modificar esa calificación semana por semana. ¿Ok? Vaya. Y así subir el porcentaje de cada una de las, del promedio que tiene ahorita. Quiere decir que ahorita usted, si tiene las 2 semanas completas, tiene que tener el 50% del curso. Teacher, una consulta. Dígame, Roland. Vaya, bueno, en las tareas, en la primera semana, en las 5 preguntas, digamos, uh-huh. que nos dejan. Uh-huh. Vaya, digamos, por ejemplo, yo, digamos, de las 5 hice 3 buenas, que me acuerdo, y salieron mal. Pero ahí le doy enviar, pero después me da que lo puedo volver a hacer como es. O sea, sí, así es. ¿Qué toman? ¿La ¿Puede? Primera parte o la segunda parte? No, la última parte que usted envía se toma en cuenta. Cuando por eso le digo que usted puede corregir, tiene la oportunidad de corregir. Acuérdense que
lo que importa es que usted haga la práctica. Digamos, ahorita falló una, pero ya entendió en qué se tuvo el error, ¿verdad? Entonces ajá, nosotros lo modificamos, lo corregimos, y ya la última vez que usted envía la tarea, se le toma en cuenta, la última que usted ha enviado. Por eso les digo que tienen oportunidad de modificar, ¿verdad? Si usted aquí no tiene el 100% y tiene, digamos, un 50%, usted tiene la oportunidad de llegar al 100%. Pero tiene que regresar y evaluar la primera, ver en qué se quedó, de la segunda, hacer las 5 tareas para llegar al 100% de la primera semana. Y así sucesivamente. Porque como yo veo y ya después sale al final de la primera semana, uh-huh, ya sale la placa verde, que ya significa que ya la hice, uh-huh, que ya está contestada, pero puede volver y modificar, ¿sí?, para subir el puntaje. Acuérdense que siempre tiene que llegar por lo menos a un 80%. Pero en mí no la voy a mover ahorita. No worries. Acuérdense que usted puede trabajar en la primera, segunda, tercera, cuarta semana. Si usted es capaz de hacerlo, puede hacerlo. Tiene libre albedrío, ¿verdad?, de hacerlo. Usted puede trabajar en la cuarta, puede trabajar en la tercera y así avanzar en su progreso. Teacher, yo solo tengo una pregunta. Dígame, Giovanni. Pienso que en la primera tarea de esta semana, uh-huh, a mí me salen malas todas. Hasta le doy la opción que me sale ahí, uh-huh, y siempre me sale mala. No, no sé cómo. ¿Ya trató con los espacios, Giovanni? Sí. ¿La segunda dice que le ha salido mala? No, todas me salen de la primera tarea. Esa creo que la hicimos con usted, Tisha. ¿En serio te sale mala? Vaya, vamos a ver, uh-huh, entonces. Déjeme ver. No sé si le mando una captura al WhatsApp. Sí, mándeme la captura para yo decirle más o menos. Es la tarea 6, ¿verdad? Ajá, es la tarea 6. Sí, así es. Eso también me salió mala. Me salieron todas malas también en la tarea 6. Todas. Vale, entonces todas. Vamos a hacer la tarea 6. Ahorita vamos. Vamos a corregir, no se preocupen. Ahorita vamos. Vamos a ver. Curso. Vamos con la sección 2. Pueden ver esta parte de acá donde dice tarea 8. Guys, sí, teacher. Vaya, vamos a ir hasta la hasta no, la 6, es la 6. Vale, acá estamos en la tarea 5, pero vamos a pasar a la tarea 6. Vamos a darle siguiente. Vale, ahí está. Vamos a ver, esta es la tarea 6. Ok, perfecto. Vale, aquí era de ordenar. Miren, acá están las buenas. Tiene que fijarse siempre en el puntito, en la mayúscula al principio de la oración. Y que no lleve espacios. Y los apóstrofes, no es el apóstrofe inclinado, sino que es el apóstrofe hacia arriba. Si en la computadora no le aparece el apóstrofe hacia arriba, usted puede abrir un documento en internet donde encuentre un apóstrofe, copiarlo y pegarlo para que así le aparezca correcta la oración. A mí me salían malas igual todas, pero ya después empecé a ver bien cómo decía las preguntas y empecé a ponerle los puntos que eran los puntos los que me faltaban básicamente en la última, al final de las oraciones. Sí, eso es de tener siempre eso en cuenta, porque a veces la plataforma por ese puntito no le toma en cuenta. Tal vez todo lo demás está bien, pero por el puntito sí nos toma como mala, como ahí está estipulado, está especificado cómo es la oración. Vaya, para los que les sale mal, si gusta, ahorita pueden tomar nota, ¿verdad?, de cómo es la oración y luego pueden corregir, ¿verdad? O pueden hacerlo ahorita mismo. Ya me salió bien, teacher, el punto era el que me faltaba. ¿Ya le salió bien? Es que bueno, entonces. El punto me faltaba. Vaya. ¿Qué quiere? Entonces, ahorita
¿Ya estamos bien? ¿Algo otro más que falte de la tarea 6? No. A mí ahora de la tarea 4 me pasa a la 11, mis. No sé por qué. ¿Cómo? ¿De la 4 se pasa a la 11? Ajá. ¿En serio? Entonces dele para atrás. Sí. Sí. Teacher. Bueno, dígame, Richard. Mire, en eso del examen, en la parte 3, ¿verdad que esas preguntas son de las mismas? Hay dos preguntas de esas. ¿De esto? Ajá. Sí, era porque, solo de ordenar, ¿verdad? Sí, como el midterm es como una recopilación de todas las tareas que hemos venido viendo. Entonces ahí como que le va a salir un resumen. Ajá, o sea que al final siempre hay que poner el punto. Yo creo que por eso me salía en mala pieza, porque quizás no le había puesto el punto. Sí, siempre le tiene que poner el punto. Igual, el midterm usted lo puede aumentar. Puede volver a hacerlo y puede aumentar su puntaje. Por eso no hay ningún problema. Bueno, gracias. Vamos a pasar. Ok, perfecto. No worries. Vamos a pasar a la siguiente, la número 7, para los que están pues con cualquier problemita, ¿verdad? Y vamos a chequear, no se preocupen. Teacher. Dígame. Yo tengo realizado hasta el 6, pero según lo que usted mostró, no tengo nada. Aparecí en 0. De verdad, ¿y no le aparece, Daniel? Sí, le puedo mandar la captura de la... Vaya, mándeme la captura. Y siempre, vaya, siempre tienen que darle enviar. Apenas terminen enviar, ¿ok? Porque si sí, tienen algún problemita... Ahorita ya tenía los cheques, ¿verdad? Ajá. Y ahorita le volví a dar enviar y le di a ver las notas y me aparece que no he realizado nada. Entonces es de comunicarnos con Giselle. Ah, ok. Ahí en el grupo de WhatsApp, si no ya lo voy a pasar el número de Giselle. Para que usted se pueda comunicar con ella, le explique el caso y que ella le pueda ayudar en cuanto a la plataforma, porque tal vez ha de ser alguna cuestión con la plataforma. Ok. Vaya, permítame, ya se los mando al WhatsApp. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahí está. Con ella se tiene que comunicar, explicarle la situación y ella les va a poder ayudar en ese caso. ¿Ok? Vaya, ¿alguien más? Estamos en las 7. Vaya, miren, aquí está lo de las 7. Así es como debe de quedar las 7. Me avisan. ¿Alguien ha tenido problemas con la número 7, chicos? No. ¿Nobody else? Si no, pasamos a la 8. No. Vaya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la número 8. ¿Ok? Vamos. Número 8. ¿Qué es la que hicimos ayer? ¿Qué es acerca de las daily routines? Esta fase. Siempre se tienen que fijar de quién está hablando la oración y si está en plural o está en singular, ¿verdad? ¿Alguien tuvo problemas con la número 8, chicos? No. No. Ok, pasemos a la siguiente entonces. Que es la del día de ahora, ¿ok? Vamos a hacer la número 9 para ya ir adelantados, ¿ok? Ir con cabal con la semana. Vaya, mire, ahora tenemos la instrucción. Todos están acá. Abramos la plataforma y abramos la tarea número 9, please. Y me sale la última imagen. ¿Cuál? Solo me salen las primeras 3, me salen. Vaya, pero ya lo vamos a ver aquí, Roland. Aquí puede ver la imagen y así usted puede contestar en su teléfono. Vaya, ok, ¿tenemos todos acá? Sí, tenemos instructions. Look at the picture and choose the activity they are doing. Usted va a ver la fotografía o la imagen y va a ver cuál es la actividad que ellos están haciendo. Esto es relacionado con las daily routines siempre. ¿Qué está haciendo él? Tomando un baño, taking a shot, takes a shower, wakes up or shave. Este es el número uno. Wake up. Okay. He wakes up. Está despertando. Despertando. Okay, perfect. So let's continue. Number two. ¿Qué está haciendo?
El número dos. Take a shower. Okay. Él takes a shower. Okay. Perfect. Number three. Vamos a ver. He brushes his teeth. Okay. Perfect. Number three. Ahora vamos con number four. ¿Qué está haciendo el number four? It shaves. So it's number four. Y solamente esas cuatro preguntitas tenemos y eso es toda la tarea número nueve. ¿Ok? Ok. Es que ahora démosle a enviar, chicos. Ya. Yeah. Y tenemos 20 de 20. Sí. Ok, easy, right? Vaya. ¿Tuvieron problemas en el midterm? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, chicos, el midterm. Vi que era parte de la primera semana y esta segunda semana. Vienen sí, así es. Preguntas, ¿verdad? Sí. Son cuatro partes que usted tiene que hacer. Va a abrir la sección número 2. Se va a ir a cursos, donde dice cursos. Se va a ir a la sección número 2 y aquí le aparece la unidad número 2 y le aparece el midterm. Le va a dar clic en midterm. Y luego va a empezar a hacer la parte número 1, la parte número 2. Pero siempre, cuando usted finalice una parte, siempre dele enviar. ¿Ok? Esta dijimos que era right. Don't forget that. El número 4 era right. Esta ya la terminé. ¿Ya la terminé? Vaya, ok. Bien. Para los que no lo han terminado, tenemos que avanzar, chicos. ¿Ok? Faltaría la tarea número 10, que es la de mañana. Exacto. Pero si usted puede avanzar en la número 10, Roland... It's okay. Yo ya la hice, teacher, y en eso del meeting puede seguir, ya hice la parte 3. ¿Puedo sí, continuar? puede seguir. Okay. Ya hizo la parte 3, que es acerca de los, el verbo to be y los possessive, right? Yes. Ni dice que llega hasta el 20, ¿verdad? ¿No? Son 20. ¿20 qué? Perdón. 20. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 20. Llega a página 20. Sí. Sería. Pues se puede seguir. Vaya, tiene que llegar hasta la unidad 2. Llama a la semana 2. Que sería el midterm. Vaya, permítame que se me. Y la parte número 4, que es la última, que es acerca de cómo hacer preguntas y cómo responder con short answers, right? Que estábamos diciendo, yes, he does, o no, she doesn't, etcétera, etcétera. Pero esto nosotros ya lo practicamos. Incluso hoy estuvimos practicando lo de la parte de las preguntas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la número 1 dice, do you like music? Yes, I do. Yes, or yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Number 2. Does Sara know English? No. No, she doesn't. ¿Por qué? Porque tenemos una negación. El no me dice que es negativo. Entonces vengo yo y selecciono la negativa. ¿Ok? Y así sucesivamente. Vaya, les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Si tienen algún error, me dicen. ¿Ok? Go ahead. Miren, ¿qué dijo usted? Era irse a curso, me dijo. Y luego allí, sección 2. Sección 2, y ahí le va a desplegar lo del midterm. Pero esas que no son las mismas tareas que hacemos cada día. No, no le va a dar en la unidad 2. Es que está una que dice tareas 5 o 5 tareas, 5 preguntas. Dele donde dice midterm. Ese es el examen medio del curso. Es un resumen de todo lo que hemos venido viendo. ¿Le doy en curso? Ajá. Luego le da en unidad 2. Sección 2, perdón.
Sección 2. Sí. Ya le di, se desplegó. Vaya, ahora donde dice midterm. Ah, midterm. Cuatro preguntas. Sí, pero son cuatro partes. Las cuatro partes tienen cinco preguntas cada una. Ah, sí, ya. Esas sí no las he hecho. Vaya, entonces trabajemos, Magali, para avanzar, please. Ya hice la cuatro, teacher, ¿puedo seguir? Sí, siga. Siga en la tarea 10, si puede. Ya la hice, teacher. Esta ya la había hecho. Ok, si usted ya terminó, it's free. Ya está libre. Ya la otra semana empezamos con las tareas de la siguiente semana, de la tarea de la semana 3. En eso del examen solo son cuatro partes. Sí, solo son cuatro partes. Ah, pues ya lo terminé. Ok, perfecto. Ya lo terminé también, teacher. Excelente, me gusta eso. Ahora, si gustan, pueden ver si tienen en alguna tarea anterior. Si tienen algún puntaje más bajito, pueden aumentarlo. Vamos a aprovechar el tiempo. Revise de nuevo las notas, teacher, a ver cómo estamos. Ernesto, ¿usted quiere saber sus notas? Vaya, permita. Vamos a ver, let me see. Vamos a ver, Ernesto, déjeme ver su nota, ya le digo, Ernesto. Me aparezco, ticha. Acá está, miren. En la primera semana tiene el 100%, en la segunda semana tiene el 96%. Quiere decir que usted tiene un promedio de curso de 44.9. Y en el midterm tiene el 100%, quiere decir que usted ya lo terminó, el midterm. Pero en la segunda semana, si gusta, puede repetir y aumentarlo hasta el 100. Ok, gracias. Ok, vaya, ¿alguien más que quiera hacer sus notas, chicos? Yo, teacher. Vaya, César, ¿right? Sí. Vaya, ahorita, César, te busco. Acá estás. Mira, César Alexander Alas, tenés en la primera semana el 100%, en la segunda tiene un 92% y como promedio de tareas tiene 4.8% de mitad de curso. Y en el midterm tiene el 100%, que significa que usted ya terminó su midterm con un 10. Esto, solamente debo mejorar las números. La tarea 6. La tarea de la semana 2 para alcanzar el 100%. La tarea 6 me ha dado problema. Le voy a mandar la captura para que me ayude. Vale, entonces, ubiquémonos en la tarea 6. ¿Alguien más yo necesita teacher, ver no sus números? Yo, teacher. Vale, ¿quién me dijo yo? Yo. ¿Nombre? Raquel. Rachel, ok, Rachel. Vamos a ver. Vaya, Rachel, usted tiene 100% en la primera semana, tiene 100% en la segunda semana y tiene un 50% de promedio en el curso. Quiere decir que usted está bien. Y tiene un 100% en el midterm, que significa que usted tiene un 10. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, ¿quién más? Roland. Ok, Roland, vamos a ver. Yo no me veo, quizás no estoy. Sí está. Ay, no te acuerdas en qué te vas. Póngamele mute al micrófono porque se escucha mucha interferencia, chicos. Vaya, Roland, usted está en la segunda página, si no me equivoco. Sí, acá está. Mire, usted tiene un 100% que equivale a un 10 de la primera semana. En la segunda semana usted tiene un 80% y tiene un promedio de tareas de mitad de curso de 4.5%. Y el Mitchell me lo ha pasado con 10, que equivale al 100%. El 80% es la tarea de la segunda. Me falta la tarea 10. Ajá, son las tareas de la segunda semana. Así, cuando usted complete eso, le va a tirar el 100%. Teacher. ¿Qué más me dijo? Okay. George, vaya, George. Ahorita le... Jorge, le... Armando Vázquez.
Ahorita le veo, permítame. George, ¿dónde estás, George? George, usted está en la primera página. Sí. No voy tan bien, creo. Vaya, George, déjeme buscarlo. George, ¿dónde estás? Jorge Armando Vázquez. Vaya, sí. George, en la primera semana tiene un 76%, en la segunda semana tiene un 88%, y tiene un equivalente de porcentaje de medio curso de 4.1. Y en el midterm tiene un 90%, que equivale a 9 puntos. Quiere decir que usted puede mejorar estas notas, si usted gusta. Puede volver a hacer la tarea que le hace falta o lo que ha salido malito y le va a aumentar a 100. Y eso, me voy a la sección 1. Se va desde la sección 1, desde la semana 1, y usted ahí fácilmente corrige lo que tiene malo y luego pues aumenta, al igual que en la sección 2 y con el meter. No hay ningún problema. Vale, ¿quién más quiere saber sus tareas, chicos? Su promedio, perdón. Solo tengo una consulta. Sí, dígame, René. Yo ya hice la corrección que hice en la tarea, pero siempre me da error. Vaya, le puso ahí como en el micho, me da el mismo error. Y le puse no justo punto. Se fijó en los puntos y se fijó en los espacios, René. Sí, ya lo hice, los espacios y los puntos. Y eso es el error que me daba. Creímos que era el error que me daba, pero no. Siempre me da el error. ¿Y me puede mandar captura, René? Yo se lo envío. Se la mandé también porque a mí me sale malo. Yo ahorita. Igual, teacher. Ahorita le ha salido malo. Sí, ahorita. Ya se la mandé ahí en el WhatsApp. Vaya, ahorita permítame. Ya voy a chequear. Vamos a ver, ¿dónde estás, WhatsApp? Bueno. Vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ya los veo. Permítanme que está abriendo esta cosa. Vaya, vamos a ver. George, ¿verdad? Sí. Vaya, I sleep at night. ¿Ya probó con el espacio entre el pronombre I y sleep? Sí, de ahí también lo volví a hacer, lo borré todo, lo volví a hacer y siempre me sale mal. Qué raro. Vamos a ver con la segunda. Dice, he works in a factory. Pero es que yo creo que sí tiene espacio entre esos dos, porque se ve más separado que las que tiene buenas, George. Pero otra vez, tal vez tiene dos espacios. Ok, perfecto. You go to the cinema. Vaya, ok, perfecto. Vaya, Luis, vamos a ver, Luis. Las mismas tres le salen malas, Luis. No, las últimas dos. Vaya, entonces a usted no le da mala. Mándeme captura de lo que usted ha hecho, porque no es la misma que tiene mala que George. Entonces necesito saber cómo tiene usted su trabajo. Ok, ahorita. Notas. Dígame su nombre. Yancy Alemán. Yancy, vaya Yancy, permítame un ratito. Dice, ya hice las correcciones. Preguntas. Mándeme captura. No, o sea, hoy ya ahí la tarea de la sección 2, ya completé el Mitchell y la. Las otras cinco preguntas. Sí, de la day routine. Ok, perfecto. Ya lo voy a chequear. Solo déjeme chequearle a Yancy. Vamos a ver, Yancy. Ahorita le notifico. Vale, voy a compartir, Yancy. Permítame ya ahorita, chicos. Yo los tengo que atender a todos. Yo necesito notificar a uno por uno. Vaya, Yancy, usted tiene 100% en la primera semana.
el 100% en la segunda semana, que equivale a un 50% de curso, vamos súper bien, y tiene un 100% en el midterm, que equivale a 10. No hay ningún problema. Usted está súper bien. Hey, gracias. Y puede seguir con la siguiente semana si usted gusta. ¿Verdad? Si usted... si no, pues nos esperamos la siguiente semana y vamos clase por clase. No hay problema. Bye. Vaya, ¿quién más? Ok, Roland, vaya, voy a chequear el tuyo, Roland. Roland, usted tiene 100% en la primera, 100% en la segunda y 100% en el midterm. Ok, ya estamos súper bien. Vaya, vieron que ya subieron el puntaje, entonces hay oportunidad. Todo siempre y cuando que usted se ponga un ratito a corregir ahí los errorcitos. Vaya, ¿cómo estamos con los demás chicos que me dijeron que tenían problemas? ¿Pudieron corregir? Ya le envié la captura, teacher. Vaya, ahorita, permítame. Yo ya pude corregirla. Ya la pudo corregir, vaya, qué bueno, me alegro. Gracias. Vaya, Luis, el problema de las suyas es el apóstrofe inclinado. Tiene que ser el apóstrofe hacia arriba. Es el único que me da en el teléfono. Quizás tendría que buscarlo en internet, como me dijo. Tiene que buscar en internet, copiarlo y ponerlo así, porque si no, nunca le va a dar la opción. Okay. Si no, mantenga apretado un ratito en el apóstrofe para que le aparezcan las opciones de apóstrofe. También a veces así hace. Ok, gracias. Ok, perfecto. Vaya, ¿quién más tiene problemitas? ¿Quién más quiere saber sus notas? Nobody else? No. Okay, maybe perfecto. Maybe it's time to go. Okay, remember that you had to get the 120 points, okay? Or yeah. Minutes, right? Tiene que completar los 120 minutos, si no, no le va a tomar en cuenta la asistencia efectiva. Así que... Mira, no ha pasado la asistencia. Ay, la segunda. Vaya, entonces en eso, en lo que pasamos la asistencia, nosotros completamos los 120 minutos. Gracias por recordar. Ok, perfecto. Go ahead, vamos. Dame unos minutitos, abro la asistencia y la pasamos. Vamos a ver, let me see. Ok, Álvaro... Álvaro, ok, present. Vamos a ver cómo estamos. Permítame que no encuentro el día. Ok, Álvaro, present, right? Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Ok, Ana Raquel Campos Ayala. Present. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Ok, Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani? No? Ok, maybe tomorrow. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Ok, Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I'm here, teacher. Ok, Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. No, maybe tomorrow, right? George Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you. José Abel Molina Argueta. No, maybe tomorrow. Josué Diel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Katherine Estefany Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Magali. Magali, are you there? No? Ok, maybe later, right? ¿Me pueden decir si Magali está conectada, please? No la veo. No, ok, vaya. Bueno,
Magali Vázquez. Sí, Magali Vázquez. ¿Y te conectas? Ah, ok, perfect. Thank you very much. Luis Eduardo Reyes. ¿Me puede comunicar? Ok, thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you, Rafael. Marvin Alexander López Carranza. Present, teacher. René. Present, teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Roland. Bueno, Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you. Jancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you so much. Oh, okay, Jancy Lizette Alemán Rubio, perdón, sí, ya lo dije. Ok, perfecto, chicos. Present, teacher. Ya, ahorita, gracias. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Les deseo una feliz noche. Los veo el día de mañana. Y por favor, si ustedes tienen menos puntajes, tratemos de trabajar un poquito en eso para subirlo y así poder pasar con el 100%. ¿Ok? Thank you so much. And see you tomorrow. Good night and have a nice dream. Bye bye. See you. Take care. Bye. Bye. Bye bye. Take care. Good night, teacher. Good night, guys. See you later. See you. Bye bye. Teacher no bye, dijo con quién se iba a quedar. Se nos fue el tiempo. Ya son las 10 y un minuto. So, ya se nos fue el tiempo. Ok, tomorrow, ok. Tomorrow. Okay, teacher. Ok, bye. Perfect. Thank you so much and have a nice rest. Bye bye. Take care.